Esta obra de teatro experimental relata la historia de cuatro presos que terminaron en la misma celda por motivos diferentes. La casera asesina afirma estar allí por unos críticos de teatro, Ramírez, por un matrimonio fallido que desembocó en el asesinato del consejero matrimonial, el Mesías por curar a uno de los amigos de Nito, y el joven, detenido por las autoridades, que le atribuyen la desaparición de un grupo de jóvenes por haberlo presenciado y denunciado. Cotidianos Buenos Muchachos en México narra de manera irónica la forma en la que se desenvuelven los distintos roles sociales en el país, invitando al espectador a realizar una autocrítica de su papel dentro de la sociedad. Analicemos esta obra junto a la maestra Ana Yarida Alarcón Márquez y Rodrigo Guerrero, muy al estilo de Cultura al Derecho. Cotidianos Buenos Muchachos. ¿Se imaginan una conversación de cuatro personas que se encuentran en prisión y narran precisamente cuáles fueron los hechos delictivos que cometieron? De ello hablaremos el día de hoy con nuestra querida invitada, Yadira Alarcón. Yadira Alarcón, además de ser una gran especialista en diversas áreas del derecho, principalmente en materia de combate a la corrupción, es una académica de la Facultad de Derecho. Platícanos, mi querida Yadira, primero darte la bienvenida y que nos platiques por qué elegiste esta obra de teatro, que además es teatro experimental. Es correcto. Muchas gracias, querido Rodrigo. Pues sí, mira, te explico. Efectivamente, se trata de una obra que está tanto producida como actuada por estudiantes de teatro. Es una obra completamente independiente que se presenta al público en un formato gratuito. Y lo que pretenden estos jóvenes de alguna manera es plantear su visión de cómo funciona la justicia en México. Para mí me resulta interesante recomendarla al público porque en este momento en el que nos encontramos, cuando en el debate social está el que las personas desean participar en elegir a los jueces porque consideran que el sistema de justicia no funciona, creo que vale la pena que veamos esta obra primero para entender cómo es que la sociedad tiene una visión de cómo se imparte justicia, cómo nos ven, digamos, los que no son abogados, y para que los que sí lo somos y tenemos esta noble función, pues encontremos una mejor forma de comunicarnos tanto con la sociedad como con el sistema de justicia y que esto funcione mejor para toda la sociedad mexicana. Hacer justicia de primera mano es lo que nos narra la primera de estos fragmentos, bueno, sin spoilear mucho, pero de los primeros fragmentos de esta obra, y hacer justicia de propia mano porque no te pagan la renta. Cuéntanos un poquito de esto y cómo lo vinculamos con el derecho penal mexicano. Sí, claro. Mira, digamos que esta obra se divide en cuatro historias. Cuatro personas que se encuentran dentro de una prisión y empiezan a contar por qué están ahí. Efectivamente, la primera historia, sin que les spoilemos, pero tiene que ver justo como dices, justicia por propia mano. Un tema de un desentendimiento en un asunto de arrendamiento que culmina en que una de las partes se desespera al ver que no logra hacer el cobro de sus rentas y termina ejecutando una acción de tipo penal y termina en una cárcel. Y obviamente narra cómo es que se dio su juicio y al final de cuentas pues no obtuvo, digamos, la posibilidad de comprensión y de comunicación, lo que lo tiene preso y sin sentencia, ¿no? Y discúlpame, mi querida Yadira, pues ello tiene que ver precisamente con el debido proceso. Platícanos un poquito cuáles son esos vacíos que llevaron a que en este primer fragmento de la obra pues terminara en prisión y el hecho de no contar con una justicia que ocasiona que tengas, o más bien que se influya a que tenga que ser la arrendataria quien busca la justicia de propia mano. Fíjate que lo interesante de este proyecto, y creo que estos jóvenes lo logran transmitir muy bien, es una sátira de cómo funciona el lenguaje de los abogados frente a los defendidos y cómo es el abogado el que se comunica con el juez y no la persona que está siendo sujeta a un proceso.
Y de alguna manera en esta sátira, pues cómo los abogados tratan de hacer los asuntos más largos en esta lógica que desafortunadamente todavía llega a permear, de que hay que demostrar trabajo que justifique el honorario, más que enfocarse en lo que el cliente necesita, que es que le resuelvan un problema pronto. Entonces, de alguna manera, el hilo conductor de por qué se dilata tanto el que pueda tener acceso a una sentencia, cruza por el camino de un abogado que lo que quiere es lucirse, más que realmente ayudar al cliente y por lo tanto no logra transmitir al juez pues lo que se requiere para la defensa. Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Yadira. Hay veces que los abogados, más que español, hablamos abogañol y Exacto. a veces queremos utilizar palabras en latín o un lenguaje muy técnico y en realidad decirlo de manera sencilla, lo que implica el derecho precisamente a entender el derecho. Nárranos también un poco acerca de la historia del Mesías. Sí, mira, te cuento, porque en la segunda parte, segunda y tercera parte de la historia, tiene que ver con la intervención de la iglesia. Y de alguna manera, cómo las personas, cuando no encuentran una salida, se acercan con alguien quien también consideran autoridad para resolver sus conflictos, que tiene que ver con una institución como la iglesia. Y al final de cuentas, resulta que en la iglesia tampoco encuentran la comprensión, sino incluso pues algún tipo como hasta de traición a sus verdaderas intenciones y que finalmente también los conduce a llegar a una cárcel. Entonces, esta parte creo que también es interesante. Y en la tercera parte, que es donde interviene esta persona o figura que consideran el Mesías, como tiene un diálogo con alguien que fue un personaje relevante en algún otro momento de la historia de nuestro país, que le hace que haga una especie de reflexión de cuál fue su función al frente de lo que fue la presidencia de este país y cómo esta persona estaba más preocupada, digamos, por la pose, por la imagen, por el copete, ¿no? Que por darle una solución y que las personas de verdad sintieran que estaban recibiendo atención y justicia en sus necesidades. La justicia desde el copete, tal vez es lo que narra la historia y precisamente la vinculación, bueno, como lo decía hace un momento, la vinculación o la presión que puede en algún momento ejercer un poder que si bien no está instituido, tiene una influencia importante en una sociedad en la que la religión puede mover masas y puede mover incluso la justicia. Y Ramírez, platícanos un poquito precisamente de Ramírez, mi querida Yadira. Sí, pues mira, justo en esta historia, Ramírez es un colaborador de aquel alto funcionario y se entrelaza con la cuarta historia. En la cuarta historia, se hace un planteamiento que tiene que ver con alguien que fue testigo de cuando se llevó un comando armado a varios estudiantes. Y le toca circunstancialmente ver el hecho porque pues se encuentra haciendo sus necesidades en vía pública y trata de denunciarlo con pues los policías que de alguna manera estaban a su acceso, pero le es prácticamente imposible que atiendan lo que está queriendo denunciar. Hace nuevamente una sátira en cómo pues casi casi cada policía pide que se le comunique de diferente manera el mensaje y si no es o con ópera o con reggaetón, entonces no entiende lo que está queriendo comunicar el ciudadano y al final pues no hace nada por evitar lo que tiene que ver con el hecho denunciado, sino se enfocan en el momento en el que el denunciante tomó una falta administrativa y entonces al que se llevan detenido y pues al final la sensación de frustración y lo que yo quería que hicieran para evitar una tragedia, no lo hicieron, no, no me escucharon. Es un poco el contexto de toda esta obra. Precisamente el no ser escuchado muchas veces es lo que te lleva a actuar y actuar de propia mano. La política y el teatro sin duda se vinculan de manera histórica. Históricamente es a través del teatro, a través del arte, que se puede expresar una inconformidad política y de ello precisamente, o ello trata de abordar esta obra denominada Buenos Muchachos, y en la que precisamente como lo platicabas hace un momento, al momento de querer denunciar todas las trabas que te puede empezar a poner Exacto. todo el sistema. Y a manera de sátira decir, bueno, no te entendí ahora, cántamelo en reggaetón.
no te entendí ahora, dímelo con ópera, no te entendí ahora, dímelo de esta manera. Pero el sentir esa necesidad de poderlo expresar con unas palabras sencillas, lo que decíamos hace un momento, el no llevarlo a un lenguaje extremadamente técnico. ¿Cuáles serían los grandes retos que tiene hoy en día la justicia en México? Como lo decías al inicio del programa, en un contexto en el que pareciera un divorcio entre la justicia y la sociedad. Yo creo que el más importante es el poder transmitir a la sociedad qué hace cada instancia de gobierno. Para poder entender qué es lo que le corresponde hacer a los policías y que los policías no necesariamente pertenecen al Poder Judicial, qué es lo que le toca hacer a la instancia investigadora y persecutora de delitos que tampoco pertenece al Poder Judicial. Hoy en México tenemos fiscalías autónomas que son las responsables de perseguir los delitos y no tienen nada que ver con los jueces. Es una instancia intermedia, porque en México así se diseñó. Cuando en el siglo pasado, en el siglo XX, en los años 20, 1920, el sistema era distinto, no existía la instancia de fiscalía, los ciudadanos acudían efectivamente ante un juez, el juez efectivamente tenía una policía que por eso se llamó policía judicial y eran los que hacían la investigación después, eran los que procesaban y sentenciaban. Y se quedaron esas denominaciones. Entonces, en el consciente colectivo, la gente cree que la policía depende de los jueces, que los investigadores dependen de los jueces y, por lo tanto, sienten que esta parte de impunidad que vivimos de pronto en México, pues es culpa de los jueces. Y creo que yo lo que veo que es valioso y rescatable de esta historia y de esta obra de teatro es que podamos transmitirles, los que nos dedicamos al derecho, con la sociedad y como este tipo de programas, que no, que somos instancias distintas y que el juez es el que se entera al final de todo lo sucedido, única y exclusivamente con la información que tanto policía como fiscalía le entregan para poder decidir si alguien es culpable o no. Y ahí es en donde yo creo que está el reto más importante, que la gente entienda qué le toca hacer a cada instancia de gobierno para entonces ver que, pues sí, qué bueno que nos permitan ahora participar de manera más activa en la conformación del Poder Judicial, pero quizá algunas otras instancias que tienen que ver con esta parte de procuración de justicia valdría la pena que se ciudadanicen. Estamos hablando de Buenos Muchachos, una obra de teatro. Vamos a un pequeño corte y seguiremos con Yadira Alarcón, hablando del sistema de justicia penal. El sistema penal acusatorio en México ha tenido grandes avances, como la implementación de derechos humanos y la transparencia en los juicios. No obstante, también hay puntos que no ha logrado solucionar, como la posible manipulación de pruebas y los errores procesales que impactan directamente en la calidad de impartición de justicia. La principal consecuencia de estas ineficacias es la detención de personas inocentes, quienes estarán sometidas durante mucho tiempo a un proceso que puede implicar la privación de su libertad, y si bien pueden llegar a quedar absueltas, el daño que se provocó en el individuo puede traer consecuencias psicológicas graves como estrés postraumático, depresión, ansiedad, estigmatización social, problemas de confianza y de salud física. Es obligación del Estado velar por nuestro bienestar, pero ¿qué medidas debería implementar para subsanar estos errores? ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad ante esta situación? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Cotidianos Buenos Muchachos, el juicio es la siguiente etapa en esta gran obra de teatro que entremezcla la política, la justicia, el sistema más bien de justicia en México, de qué adolece, y a partir de una conversación que se da de cuatro personas que se encuentran en prisión y que se encuentran en prisión por diferentes razones. Síguenos platicando, mi querida Yadira, ¿cómo fue el juicio o cómo se vincula precisamente este juicio con el nuevo sistema de justicia penal mexicano, que ya ni tan nuevo es porque es del año 2008? Es correcto. Pues mira, fíjate que efectivamente el juicio es de tipo oral, donde están de forma presencial frente al juez, pero nuevamente en esta parte del juicio hay otra sátira más.
de cómo las autoridades reaccionan frente a, dependiendo de quién se trate el acusado. Como te comenté, se trataba de cuatro historias, concretamente la del Mesías. Era un diálogo entre quien estuvo a cargo de la presidencia y como la conciencia de lo que sucedió por la desaparición de los 43 estudiantes. Entonces, durante el juicio, pues digamos que esta persona con ese cargo de conciencia llega y dice, pues sí, sí, fue mi culpa, ¿no? Que casualmente eran 43 estudiantes. Entonces llega al juicio ya muy, muy con esta conciencia, diciendo, pues sí, la verdad, yo la regué. Y con la sorpresa de que el juez dice, no, no, usted no tuvo ninguna responsabilidad, tranquilo. Es más, váyase a su casa. No, pero ¿cómo? Aunque sea algo, ¿no? Una pequeña sentencia. No, 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 usted váyase a su casa. En contraste con los otros tres casos, que en el momento en que quieren hablar en su defensa, no les permiten hacer ni siquiera uso de la palabra. O sea, no hay manera que ellos puedan tener un diálogo directo con el juzgador. En contraste al primer juicio. Y finalmente, la presencia de un abogado que con un lenguaje verdaderamente rebuscado y presentando, digamos que incluso pruebas que no venían al caso. Es más, incluso hacen una sátira de cómo ni siquiera sabe de qué se trata cada uno de los juicios. O sea, revuelve los casos en el momento de la defensa, porque ciertamente ha pasado algo. Como las audiencias se llevan a cabo de manera sucesiva, hay muchas ocasiones, y esto lo he platicado yo con algunos juzgadores que así me han confiado, digamos, qué les llega a pasar. Y como a veces llegan a atender los que están ya en proceso oral hasta 6 u 8 audiencias al día y luego son muy prolongadas, pues entran frescos y muy claros en la primera, segunda, hasta la tercera audiencia. Dice, pero ya para la sexta, la octava, ya te hiciste bolas. Sí, usted me dijo. No, yo no le dije eso, señor juez. Sí, usted me ofreció esta prueba. No, oiga. Dice, entonces ahí necesitan al apuntador que les esté diciendo, no, esto era de la audiencia pasada, ¿no? Entonces, creo que en esta obra reflejan algo que a lo mejor nosotros, como pues los que nos dedicamos al derecho, no lo vemos o nos parece algo que no es tan grave, pero que frente a los ojos de las personas es algo gravísimo y tienen razón. O sea, que el abogado ni siquiera sepa exactamente cuál de los casos es el que está defendiendo, revuelva los hechos y luego entonces revuelva las pruebas, ¿no? Y que eso puede tener un efecto muy negativo pues en el justiciable. No, y que dependa de si se tomó una taza de café o no se tomó una taza de café para estar suficientemente fresco el propio operador jurídico, el propio juzgador, y no revuelva los casos, ¿no? Ello, pues, es uno de los grandes temas que se tienen hoy en día en materia de justicia. La transición que se llevó a cabo a raíz de la reforma del año 2008, cómo ha ido evolucionando y cuál sería el resultado de esta gran reforma. ¿Necesitamos una nueva reforma en materia de justicia penal, mi querida Yadira? ¿O más bien resulta necesario que se asiente esta reforma que ya se está implementando y una vez que se asiente esta reforma ya poder llevar a cabo un examen completo? Yo creo que se requiere que se asiente esta reforma para poder hacer un examen completo, pero va muy de la mano con tener suficientes jueces que lleven a cabo la función y atiendan a la ciudadanía. Porque, bueno, puedo compartirte que cuando me tocó estar a cargo del Consejo de la Judicatura, si algo pudimos detectar es que un juez de proceso escrito, con eso de que se auxiliaba de sus dos secretarios, podía llevar 3 audiencias en un mismo momento, que no debería, porque él debe estar presente en cada audiencia. Pero le daba el tiempo de con sus dos auxiliares poder atender hasta 3 audiencias en un solo momento. Hoy, como los juicios son orales y debes de estar con presencia del juzgador, pues no es posible hacer eso. Entonces, obviamente, se saturan de audiencias. Pasa esto que te estoy platicando a todos los operadores, porque le pasa al juzgador, le pasa al Ministerio Público y le pasan a los abogados. O sea, los tres quedan de alguna manera, digamos, saturados de información. Y entonces lo que yo sí creo que será importante para que esta reforma funcione son 3 cosas. Primero, que sí se requieran, se tengan más jueces. Hoy que se va a tener la oportunidad de votar por ellos, creo que si se está partiendo de la numeralia actual, valdría mucho la pena que en el ajuste se piensen que se van a requerir más juzgadores. El segundo punto es que se termine de capacitar adecuadamente las acciones de investigación
y lo que es cadena de custodia de las pruebas, porque esta parte, la verdad, en México nos falta mucho todavía por hacer. Han hecho una labor de capacitar policías y policías de investigación, pero sigue siendo una gran deficiencia la cadena de custodia. No se logran custodiar bien las zonas en donde sucedieron los hechos y entonces se vician las pruebas y todo esto va a afectar el debido proceso. Y la tercera parte, creo yo, que tiene que ver también con terminar de capacitar bien a todos los operadores. Porque hubo un momento en donde los jueces ya muy bien, muy instalados, bien capacitados, algunos ministerios públicos que se pusieron más hábiles lo lograron y los abogados no estaban a la altura de las circunstancias. Entonces, nos falta terminar de macerar bien el que cada una de las partes que funciona en un proceso penal esté debidamente, digamos que a la altura de las circunstancias, para que entonces sí podamos evaluar si este sistema penal oral acusatorio funciona debidamente o no. Recordemos que normalmente veíamos en las películas cómo se llevaban a cabo los juicios, las películas principalmente de Estados Unidos, ¿no? En donde estaba el juez y se llevaba a cabo precisamente el juicio de manera oral. Y pareciera que en México buscamos emular o copiar el sistema norteamericano. Pero a partir de dos familias muy diferentes, en México una familia neorromanista y en Estados Unidos una familia del common law, ¿cómo logramos acoplar este sistema de la oralidad o este sistema o implementar esta oralidad en el sistema mexicano? Y que además pues, se puede observar, como lo decías hace un momento, en la obra de teatro de manera muy clara, ¿no? En el cómo algunos imputados ni siquiera les dejaban hacer uso de la palabra, mientras a otro que se que confiesa haber cometido el crimen, simplemente le dicen, pues tú no tuviste culpa, no te preocupes. ¿Cómo logramos compaginar, mi querida Yadira? Pues mira, son varias preguntas las que me haces, pero sí quiero hacer una precisión. Yo sé que mucha gente cree que copiamos el modelo americano, pero quiero decirles que no es así. Nuevamente retomo la historia. En el siglo XX, en los años 20 en México, y esto es algo que está documentado en el archivo histórico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, incluso me tocó en algún momento hacer una exhibición de expedientes que resguardan esto que te voy a comentar, la justicia era oral. El ciudadano acudía directamente con el juez y en un momento, sin mayores formalidades, se arreglaban los asuntos. Ajá. Recuerdo muy bien un caso de un robo de caballos en donde llega un señor, le dice al juez, oiga, pues ese caballo es mío porque trae la marca de mi rancho. Y el otro alega, no, pues yo me lo encontré en el monte. Y pues como estaba libre y dice la ley que los que estén libres, pues si tú tomas un bien monstrenco, como podría ser un caballo, entonces es mío, ¿no? Y al final de cuentas el juez en ese momento sin mayor pericial resuelve, a ver señor, usted tiene como demostrar que esta es la huella de su rancho. Sí, mire, aquí están mis papeles. A ver qué traigan al caballo. Ah, pues sí, pues mire señor, sí, efectivamente, aunque se lo encontró en el monte, el caballo tiene dueño y en ese momento resolvía, ¿sale? Bueno, así funcionaba la justicia en 1920 en México. Después, más bien, copiamos los modos europeos y fue como nos trajimos la tradición escrita y esto se complicó. Y entonces, en este siglo, dijimos, ah, hay que regresar al modelo sencillo, simplista. Y todo mundo cree que copiamos el americano por las películas, cómo se llevan los juicios. Ciertamente el diseño de las salas de juicios orales pues se parecen a las americanas. Y ciertamente a los jueces, a gran parte de ellos los mandamos a capacitar, pues a por ejemplo, a Puerto Rico, que es, tiene el mismo sistema que los Estados Unidos porque es una colonia. Pero lo cierto es que México tenía ya ese sistema de justicia más accesible para la gente. Esto. Muchas gracias, mi querida Yadira. Muchas gracias por seguir este programa de Cultura al Derecho, en donde en este programa precisamente hablamos el día de hoy de cómo se vincula el teatro con la política, con la justicia y cómo a veces los abogados nos excedemos y terminamos avalando a Bogañol. El derecho a entender el derecho resulta fundamental. Muchas gracias por seguirnos.